El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el Espacio Costero es un plan que lleva adelante el país para ir adaptando este territorio vinculado a la costa a los desafíos futuros asociados a escenarios de cambio climático. Desde el INFIA venimos trabajando en el NAP Costa hace varios años y en distintas instancias. Yo veo como muy, muy positivo todo este desarrollo de capacidades, de conocimiento que te van preparando ante este desafío inminente que implica los escenarios de cambio climático para el espacio costero. Nuestro territorio, que es un territorio que comprende localidades urbanizadas, pero también una zona rural muy importante, los impactos más recientes y que más hemos sufrido ha sido la sequía en un momento y al poco tiempo el exceso de lluvia, que las dos cosas han creado grandes consecuencias, sobre todo en la zona productiva del territorio de nuestro municipio. Creo que es importante un plan de adaptación a la zona costera, porque justamente en el territorio de nuestro municipio, donde hemos tenido serias consecuencias con grandes sudestadas y además con las grandes lluvias también, está deteriorando fuertemente las barrancas que son muy presentes en esta zona y poniendo en riesgo las viviendas y la gente que habita el lugar desde hace mucho tiempo. Nuestra misión fue realizar anteproyectos de ingeniería para analizar medidas de adaptación al cambio climático. Estudiamos cómo han evolucionado las playas en los últimos años y también hicimos una estimación de qué es lo que puede pasar en los próximos 25 o 50 años. Y en base a eso se diseñaron medidas a nivel de anteproyecto para estimar cuáles serían las obras que serían necesarias hacer para que las distintas zonas se adapten al cambio climático. Un plan de adaptación siempre tiene que estar llevado a cabo con los vecinos, porque ellos se tienen que adueñar del proceso. No sirve de nada que nosotros como técnicos vengamos e implantemos algo si después no hay una continuidad y una apropiación de los vecinos para que eso llegue a su fin y se mantenga en el tiempo. Los cambios están acelerados, son cada vez más rápidos, son impredecibles. No sabemos muchas veces qué va a pasar de un día al otro con el tema de las lluvias torrenciales, con el tema de los vientos fuertes. Entonces estamos como medio en ascuas y todo es un día a día y tenemos que prepararnos mucho para lo que va a venir. Es muy importante que Uruguay cuente con un plan de adaptación al cambio climático para la zona costera porque, bueno, como todos sabemos, la playa son uno de los principales activos turísticos de nuestro país, que la gran parte de la población se asienta en esa faja costera. Entonces, ir preparándose para adaptarse a estos nuevos desafíos me parece muy importante. En líneas generales, los trabajos tuvieron tres ejes. Uno, que es el fuerte nuestro, que es la ingeniería pura y dura, decir, bueno, qué obra de ingeniería o qué medidas de ingeniería podemos hacer para que los distintos sitios se adapten al futuro cambio climático, el clima de oleaje, etc. El otro eje importante fue restaurar los ecosistemas, o sea, lograr, estudiamos cómo evolucionaron históricamente los ecosistemas y, bueno, tratar de estimular el crecimiento natural de los mismos, recuperar ecosistemas típicos de costa, etc. Y después está todo el otro tema, que es el eje social y de uso de la playa, donde se puso foco en cosas como, cómo se usa la playa, cómo se accede a la playa. Lo mismo en el otro.
el cambio climático está empezando a afectar y mucho en distintos aspectos, ¿no? O sea, está afectando en temas de inundaciones, está afectando en la costa. Y bueno, lo importante es que los vecinos están preocupados y eso sirve porque hace que se impulsen a compartir, a trabajar más y preocuparse, apoyar todas las iniciativas que se puedan ir tomando a corto y largo plazo para ir mejorando todo el tema del medio ambiente con el cambio climático.